Recapitulación de la clase de ayer. El radio de convergencia de una serie de potencias podía ser 0, entonces la serie solo converge en el punto x0. Podía ser infinito, entonces converge uniformemente en cualquier intervalo, x0 menos a, x0 más a. Alrededor de x0 elegís cualquier intervalo y siempre converge. O bien podía ser finito, entonces veíamos que converge uniformemente, teorema, en cualquier intervalo propio, cualquier subintervalo propio, es decir, no vale el mismo intervalo. Este contenido es estricto, no es contenido igual. Es un subintervalo de x0 menos r, x0 más r. Y en los extremos, por eso este es un contenido estricto, ¿no? En los extremos puede converger o divergir, no sabemos. Pero en cualquier sabemos que converge absolutamente en el intervalo abierto y en cualquier subintervalo, además, converge uniformemente. ¿Estamos en resonancia? Problema 21. Encuentra el intervalo de convergencia de esta serie. Suma de n igual a 2 a infinito, x elevado a n, logaritmo de n. ¿Cómo saco el intervalo de convergencia de esto? Ayer hicimos un par de ejemplos, ¿no? ¿Cómo saco el intervalo de convergencia para la x? Pues puede ser. Lo que tenemos que hacer es averiguar la convergencia de la serie y luego vemos para qué valores de x converge y para cuáles no. Y para tratar la convergencia de la serie me sirve el criterio del cociente. Fenomenal. Probemos. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n entre el logaritmo de n más 1. ¿Converge o no converge? Sí. La respuesta es esa fórmula está mal. Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Esa fórmula está mal. Es lo mismo que comentábamos ayer. La a sub n de una serie numérica, para aplicar el teorema del cociente, es todo. No es el coeficiente de la x sub n. Tengo que incluir la x allí. Voy a incluir la x. Aquí tenemos que poner x elevado a n más 1 y aquí x elevado a n. Bueno, entonces ahora ya podemos examinarlo. ¿Cuándo converge? ¿Cómo no converge? Ahora hay que simplificar, ¿no? Déjame simplificarlo. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n y la x, como no depende de n, la puedo sacar fuera, veces x. He aplicado L'Hôpital. Voy a poner un paso más, igual os he perdido. A ver, he cancelado este x elevado a n con esa n. He sacado la x fuera. Y he aplicado L'Hôpital a una indeterminación del tipo infinito entre infinito. O sea que esto es el límite cuando n tiende a infinito de x logaritmo de n logaritmo de n más 1. Si derivo n, me queda un 1 entre n que pasa abajo, y si derivo n más 1, me queda un n entre n más 1 que pasa arriba. Vale, ¿cuándo converge? La x queda fuera, sí que para arriba. Vamos a ver cómo es este límite. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de n entre n, que es 1, más 1 entre n. ¿A dónde tiende? Con lo cual este límite es x. ¿Converge para todo x? ¿Qué dice el criterio del cociente? ¿Cómo tiene que ser x? ¿Quién lo sabe? Menor que 1. X tiene que ser menor que 1. Así que esto es la r del criterio del cociente. Tiene que ser menor que 1. Eso es lo que nos preguntamos. Por tanto, si x menor que 1,
converge, garantizado. Bien, pásala. ¿Cuánto es el radio de convergencia? Claro. Eso es el intervalo de convergencia. ¿Y el radio? 1. El radio de convergencia es 1. Bueno, ¿qué pasa en los extremos? A ver, si x es más 1 o x es menos 1, no lo hemos cubierto. Cuando el criterio del cociente te deja que un módulo igual a 1, no decide. Pásala. Correcto. ¿Qué criterio usarías si no te acordaras de que ya lo hemos comprobado? ¿Cómo se hacía? Por comparación con la armónica, por ejemplo, ¿no? Esta serie 1 entre logaritmo de n es mayor que 1 entre n y esa serie diverge. Esta diverge, esta es mayor, por comparación la suma de 1 entre logaritmo de n diverge. ¿Y esta otra? ¿Y entonces? Alternante, sí. Y decrece hacia cero, perfecto. Es alternante, es decreciente y tiende a cero. ¿Y entonces? Converge para el criterio de Leibniz. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos visto que el radio de convergencia es 1, en x igual a 1 diverge y en x igual a menos 1 converge. Vamos a probar uno de hacer mano, que es el 18. Es una serie numérica. No es una serie de Taylor, es una serie más ordinaria, pero a cambio es más difícil. Se trata de calcular la suma de los números 1 entre n a la cuarta. ¿Vale? ¿Alguien ha resuelto este problema? No, es pesadito. Es muy fácil, pero es pesadito. Vamos a verlo. Se da en tres pasos el problema. El primer paso que se dice es calcule la serie doble, m igual 1 hasta infinito, n igual 1 hasta infinito, 1 entre m cuadrado, n cuadrado. Ya esto os llama la atención porque es una serie doble, hay una suma detrás de otra. No pasa nada. Sí, podríamos calcular la primera serie, eso sería, la n desaparece y queda una función de m, y ahora volvemos a calcular la segunda serie como una función de m. Luego está perfectamente definido, ¿no? Si converge, no hay ningún problema en poner una suma doble o triple o 72 sumas una detrás de otra. Se van calculando de dentro a fuera. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como sé que la serie de 1 entre n cuadrado converge porque es la de Basilea que calculamos el otro día, información de teoría anterior, ya conocida, la suma de los números 1 entre n cuadrado era pi cuadrado sextos, ¿verdad? Entonces sé que esta serie converge. Desde el punto de vista de esta serie, m es una constante. Así que voy y la saco fuera. Y esto es la suma desde m igual 1 hasta infinito de 1 entre m cuadrado, la suma hasta infinito de 1 entre n cuadrado. Sé que las dos convergen separadamente. La suma doble sí que es un producto de sumas. Esto no depende de n, esto no depende de m, aquí sí que puedo distribuir. Luego eso es un producto de sumas, así que eso es la serie de Basilea al cuadrado. Esto es pi cuadrado sextos elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Pi cuarta entre 36, que lo guardamos hasta el final del ejercicio. Hemos acabado la primera parte. Vamos con la segunda. Esta parte es fácil, ¿no? Segundo trozo. Ahora hay que pensar en la siguiente función de dos variables, f de m y n, que va a ser igual a 2 entre m n cubos en dos variables enteras, más 1 entre m cuadrado n cuadrado, más 2 entre m cubo n.
A ver, las reglas de vuestro examen. No se os va a pedir que se os ocurra esto. Una cosa así no es razonable pedírsela a un alumno. A mí me va a costar pensarlo, ¿no? Sin embargo, si os lo doy, sí que tenéis que saber operar con ello. ¿Nos explicamos? Digo, bueno, esto a alguien se le ha ocurrido, un tipo muy listo, y nos da esto. Alguna matemática famosa ha escrito esto en un libro, yo lo he copiado y os lo doy. Pero una vez que os lo doy, tenéis que ser perfectamente capaces de operar, sin excusas. No vale decir que esto es difícil. Es muy fácil una vez que os lo he dado, ¿no? Bien. A ver, ¿a quién tengo? Fíjate en la siguiente expresión. F de M, N. Menos F de M, N más M. Menos F de M más N, N. Y queremos demostrar, lo que se pregunta, es si esto es igual a 2 entre M cuadrado, N cuadrado. Tu pregunta, ¿cuántos términos hay aquí? ¿Cuántos términos hay? No. No has intentado el ejercicio, ¿no? Hay tres términos, ¿dónde? Tres términos. Bueno, tienes M, N, luego N más M y ya está. A ver, aquí tengo tres términos y los meto aquí. A continuación evalúo en vez de N, pongo N más M y tengo tres términos más y los meto aquí. A continuación evalúo en vez de M, M más N y tengo tres términos más. En total hay nueve términos. O sea que el ejercicio es aburridillo. ¿Vale? Pero es fácil. Sí, hay que llevar los nueve términos como un burócrata imperial chino, no equivocarse en ninguna de las sumas. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, el primer término es el que está escrito arriba. 2 entre m, n cubo, más 1 entre m cuadrado, n cuadrado, más 2 entre m cubo, n. Y este va a ser el término 1 en rojo. Venga, el segundo. Menos 2 entre m. ¿Y aquí qué va? ¿Quién está? Aquí me ha llegado. ¿Qué va aquí? No, todavía no. O sea, el n más m. Eso es, n más m al cubo más. Le perdiste. Le perdiste. No. Ese cubo está mal. Es m más m, porque es aquel término, por m cubo, ¿no? Así sí. Bueno, pues ese es el término 2 en violeta. Y finalmente, pásala. No muy lejos, no muy lejos, que luego para hay problemas. Que vaya de 2 en 2. 2. Perfecto, has tomado ese m más m y me lo has puesto aquí. Compro por n cubo más. Venga, ya lo habéis cogido, gracias. Término que llamo 3 y lo marcamos en verde. ¿Se ve? Ya tenemos los 9 términos y ahora hay que simplificar esto. Bueno, voy a estudiar por separado el trozo 2, el violeta. Vamos a estudiar aquí 2 igual a algo. ¿Quién está? Tuyo. ¿Qué hago con el trozo 2? ¿Cómo simplificas, operas esto? ¿Por qué? O sea, lo que haría sería expandir los denominadores. Entonces tienes tres fracciones con unos denominadores tremendos. Eso no es lo más astuto. Pues fuera. Eso es más astuto. Sacar fuera el denominador mayor. Vamos a hacer eso. Entonces escribo 1 entre m cubo, n más m cubo. ¿Y ahora qué me queda? Pues 2 entre... 2 entre nada. He sacado el mayor denominador posible. Fíjate, he sacado el n más m cubo y he sacado el m cubo.
luego ya no puede quedar ningún denominador. Con esa operación, lo que queda aquí es un polinomio, no hay denominadores. Eso sí, 2m cuadrado, ¿lo veis, no? No se me ocurre expandir los denominadores, lo dejo aquí guardadito, expandir un binomio cuando hay muchos términos es lo último, solo si no me queda más remedio. No vaya a ser que luego explote y ya no me pueda manejar, ¿vale? A ver, ¿se puede simplificar algo ahí? Sí. Aquí sí veo que aquí tengo un m cuadrado que puedo combinar con ese m cuadrado. Entonces ahí sí me puede convenir expandir porque simplifica y queda 5m cuadrado más 2m cuadrado más 5mn. Bien, el término 3, que está en verde clarito. Dímelo. Pues acá lo mismo. Más fácil aún. Podemos cerrar las ventanas y abrir la puerta, va a haber un ruido fuera tremendo. Creo que vamos a salir ganando abriendo la puerta. Gracias, oye. Cuéntame. Es mucho más fácil. Lo mismo, pero cambiando m por m. Evidentemente, muy bien. Aquí tenía m y lo he pasado a m más n. Aquí tenía n más m y lo he pasado a n. Luego lo que he hecho ha sido pasar la suma al otro. He cambiado m por n, ¿no? Vale. Lo operáis. Es 1 entre m cubo, n más m cubo. Y el equivalente a esto que está en violeta, pues es 5m cuadrado más 2m cuadrado más 5mn. ¿Se ve? Bueno, pues ahora vamos con el trozo 1. O podemos combinar estos dos. Vamos a combinar estos dos antes. Bueno, no tiene mucho mérito. Venga, dos. Combinémoslos. Menos 2 menos 3, que es lo que necesito luego. Menos 2. Menos 3. Ahora es que está por el otro lado. Estamos rodeados. A ver. ¿Quién estaba ahora? Los denominadores. ¿Cómo combinas esos dos trozos? Pues había De los dos denominadores. ¿Y cómo es? La pondría m más m al cubo. Sí. Correcto. ¿Y a cambio qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar la de arriba por m cubo. Este por m cubo y este por m cubo. Bien, asumo que todo el mundo sabe hacerlo y doy el resultado. Es 5m cuadrado, bueno, se hace de cabeza. Más 2m quinta más 5mn cuarta más 5m cuadrado m cubo más 2m quinta. Más 5nm cuarta. ¿Se ve? Venga, ahora el 1. Repetís esa maniobra con el 1 y lo lleváis al mismo denominador. Bueno, lo más cerca que podemos. El término 1, ¿en qué color estaba? Se me ha ido ya, en rojo. El término 1 es 1 entre m cubo, m cubo, m más n cubo. Y este es más difícil, porque m cubo y n cubo los veo en la fórmula del 1, pero esto no lo tenía. En el primer término no había m más n, era 2 entre, ¿cómo era? Era f de mn, no había la suma m más n. Entonces si quiero conseguir este mismo denominador, tengo que multiplicar y dividir por él. Y claro, eso me mete aquí lo que tenía en el paréntesis de antes por m más n cubo, ¿verdad? Y luego potencias de m y de n, las que sean. Con lo cual tengo que multiplicar dos paréntesis. Eso, que este cálculo es un poquito más difícil. Lo comprobáis. Es 1 entre m cubo, n cubo, m más n cubo, por 2m quinta, más 2n quinta, más 7m cuarta n, más 7m cuarta m, más 11m cubo. M cuadrado más 11
m cuadrado n cubo. Calculo que os vais a hacer todos en el metro, por favor, ¿sí? Faltará un menos por algún sitio, ¿no? Gracias. Vale, a combinarlo todo. Ya podemos montar 1 menos 2 menos 3. Así que 1 menos 3 es igual a 1 entre m cubo, n cubo, m más n cubo. Abro llave y creo que con un poco de suerte el 2n quinta y el 2n quinta cancelan al 2n quinta y al 2n quinta de aquí. Y la cosa empieza a simplificarse. Entonces queda 2m cuarta, n más 6, lo comprobaréis todo en el metro, ¿verdad? M cubo n cuadrado, 6m cuadrado n cubo, 2m n cuarta. ¿De acuerdo? ¿Quién está? ¿Cómo operarías esto? Está controlado. Si yo llego aquí me empiezo a alegrar porque veo un número de términos limitado. No ha explosionado a 50 términos, ¿no? Va bien la cosa. ¿Qué harías con eso? Hay una muy obvia. No, son todos pares. Sacas un 2 fuera inmediatamente, ¿no? Este lo quito, esto es un 3, esto es un 3, y esto lo quito, y aquí te pongo un 2. Venga, ¿y ahora qué ves? Vale, esa estructura es como si ves en la calle un cuervo, y dices, es un pájaro negro. Hay que reconocerlo de inmediato. ¿Qué son los coeficientes 1, 3, 3, 1? No. Me dicen que es el triángulo de Tartaglia. Exactamente. A más B elevado a 0 es 1. A más B elevado a 1 es 1 por A más 1 por B. Y esos dos unos son estos dos unos, ¿verdad? 1, 2, 1, silencio por favor, es A más B cuadrado. Son los 1, 2, 1 son los coeficientes de A más B cuadrado, que es A cuadrado más B cuadrado más 2AB. A ver, ¿cómo era esto? 1, 1 y 2, 3, 2 y 1, 3, 1, que son los coeficientes de A más B cubo, igual a A cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B cubo, ¿verdad? La sucesión esta, 1, 3, 3, 1, inmediatamente te llama la atención. Como las de cuarta fila del triángulo de Tartaglia. La siguiente sería 1, 4, 6, 4, 1. Y la siguiente 1, 5, 10, donde estoy, 10, 5, 1. ¿Vale? Que hay que reconocer de inmediato. Esas sucesiones las tenéis que saber reconocer. Bien, venimos aquí. ¿Esto se corresponde a un cubo perfecto de algo? ¿Esto es un cubo? Venga, ¿qué serían A y B? M y N. Excepto que hay alguna potencia que tendría que sacar antes, ¿verdad? Aquí podría dejar un M cubo y sacar fuera un MN. Si saco un MN, esto pasa a ser M cubo. Este de aquí pasa a ser 3M cuadrado N. Ya lo tengo. Este pasa a ser 3m n cuadrado y este n cubo. Y es exactamente lo que me dice, es m más n al cubo. Así que toda esa cuenta es 2mn, bueno, voy a cancelar en el siguiente paso, m cubo n cubo, m más n al cubo entre m más n al cubo. Esto se cancela y queda 2 entre m cuadrado, n cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Esa es la parte 2 del ejercicio, que es independiente de la parte 1 y de la parte 3, se pueden hacer por separado. ¿Vale? A lo mejor esto uno se atasca, acepta el resultado y pasa a la 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la 3. Venga, vamos a ver esa estructura. ¿Estás conmigo?
La tercera parte del problema dice que observes eso antes de hacer más cosas. Vamos a observar si eso es cierto. ¿Qué dice ahí? Explícamelo. ¿Por qué el lado izquierdo es igual al lado derecho? ¿Cómo lo verías? Bueno, pues entonces hay que darle valores. Tienes que empezar por dar unos cuantos valores y a ver qué está pasando. Pues venga, m es igual a 1. M igual a 1, esto es un 1. ¿Qué valores toma m más m? Vete dándole valores a n, venga, ¿qué valores toma? La suma, ya vete diciéndome la suma. 2. Siguiente. ¿Cambio solo n o cambio los dos? No, m está fijada a 1. No. M es 1. 3. Otro. Luego, solo cambia n, entonces. 4, ya. Esto 5. Sí, ya lo hemos cogido, bien. Entonces ahora te voy a fastidiar y te voy a cambiar m a 2. Entonces ahora, ¿qué valores puede tomar? Ahora m pasa a ser 2. ¿Qué valores puede tomar m más n? 3. Ahora vuelvo a mirar la fórmula, ¿qué dice allí? Como sois de primero, os voy a poner una doble suma. Es una suma sobre n y sobre m. ¿Vale? Venga, dime qué dice ahí. La suma de la función de m y n, cuando n y n son mayores que 0, ¿son sí, positivos? Lo estás leyendo, pero no lo estás entendiendo. Venga, intenta entenderlo. No. A ver, fíjate que estos valores que me has ido dando son mayores que estos. El segundo argumento siempre es mayor que el primero. Entonces aquí te digo, súmame sobre todos los valores de m y después súmame sobre todos los valores de n que sean mayores que m. Quizá la notación os confunda. En vez de llamarlo n, lo voy a llamar p. Déjame llamar a este p, que es esta variable, y a este p. Es una variable muda, la puedo llamar como quiera. Pero si le doy P no te confunde con la N de la línea anterior. Mejor así. P es N más M, ¿no? Mejor así. A ver, explícame la fórmula ahora. A ver, el segundo argumento siempre es mayor que el primero. Me lo acabas de demostrar, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué dice aquí? Súmame sobre todas las M positivas. Eso es lo mismo que vamos a coger el rojo. Rosita. Esto, súmame sobre todas las m positivas, es lo que decía esta suma. Es lo mismo. ¿Vale? Bien, y ahora te digo, súmame sobre todas las p mayores que m. Y pónmelas aquí. Eso no es lo que dice esta otra suma. Esa suma decía que sumara sobre todos los m. Pero, como estoy pidiendo que p sea mayor que m, con esta estructura n más m funciona. P siempre es mayor que m. Da igual que empiece en 1. El n más m me obliga, en la práctica, a empezar a sumar en m. P empieza en m. O sea que n igual a 1 implica que p es igual a m. Luego, aquí empiezo a sumar en m. ¿De acuerdo? Y con esa maniobra, poniendo esto así, me puedo quitar la suma. La ventaja... O sea, he convertido los límites de suma en más difíciles, pero a cambio lo que estoy sumando es más fácil. Me he quitado la suma de ahí. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Vale? Bueno, y lo mismo para el otro. Si escribís f de m más n, a ver si lo escribo por algún sitio, la suma y la suma de f de m más n... ya no sé cuál va detrás. M, lo tenía así. Utilizo el mismo truco y lo escribo como una suma doble de F de P M con M positivo y P mayor que M. ¿Vale? ¿Se ve? En este caso, el segundo argumento es mayor que el primero. En este caso, el primer argumento es mayor que el segundo. Venga, ¿quién tiene problemas?
Bueno, pues dejadme escribir la suma completa, ya puedo borrar todo este polinomio. A ver, ¿qué es la suma total? La suma infinito f de mn menos la suma para n mayor que m f de mn, donde el segundo argumento hemos dicho que era mayor que el primero, menos la suma para n mayor que n f de mn, donde ahora el primer argumento es el que es el mayor. Venga, esto estás perdido ya. He vuelto a la combinación de funciones de la parte anterior, esa que hemos reducido a un polinomio, con un denominador sencillo, que era f de mn menos f de m más m más n menos f de m más nn, ¿no? Que habíamos demostrado que era 2 entre m cuadrado n cuadrado. Pues ahora he escrito la suma de eso. Lo que pasa es que he cambiado los m más n con el truco que propone el enunciado. Pasarlo a una suma con el primero mayor que el segundo, o el segundo mayor que el primero. Bueno, pues entonces ahora fijaos. Este término incluye todos los valores de m y n. ¿Quién está ahora? Este término, ¿cuáles te incluye? ¿Este cuáles incluye? Solo los de n. N mayor que m. ¿Vale? Es una suma doble, pero solo incluye aquellos que tienen n mayor que m. ¿Y esta otra? Solo los de n más pequeño que m, ¿verdad? O m mayor que m. Entonces, ¿qué queda? Sí, señora. Dime. ¿Lo has oído? Pues entonces... con n igual a m. Si tengo todos los valores y quito aquellos en los que m es mayor y quito aquellos en los que m es menor, solo quedan aquellos en los que m es igual a n. ¿Vale? Entonces es una suma para m igual 1 hasta infinito, una suma para n igual 1 hasta infinito de f de mn, pero restringida a m siempre igual a n, si no se han cancelado. ¿Lo veis? Entonces no hay ninguna suma doble. Imaginemos que voy por m igual a 7. Vengo a hacer esta suma y el único término que puedo tomar es el que tiene n igual a 7. M igual a m. O sea que la segunda suma la puedo quitar. Esto es la suma de m igual 1 hasta infinito de f de m y lo mismo, m. Bueno, ¿quién era f? Ya me he perdido hasta yo, ¿no? Era 2 entre m n cubo más 1 entre m cuadrado más 2 entre m cubo n. Está en el enunciado del problema. Pero ahora tengo que escribir f con las dos variables iguales. ¿Se ve? Y entonces queda la suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 entre n cuarta más 1 entre n cuarta más 2 entre n cuarta, que es 5 veces la suma a infinito de 1 entre n cuarta. Y al llegar aquí se me hace la luz, porque eso es lo que quería calcular. Ando buscando precisamente la suma de los números 1 entre n cuarta. O sea que esa combinación de f con las que os estoy torturando es la que me devuelve 1 entre n cuarta. ¿Vale? Este castigo es porque alguien me pidió el otro día que si podía sumar 1 entre n elevado a algo que no fuera 2. Es broma, lo iba a hacer igual. Bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? La suma es 5... suma infinito de 1 entre n cuarta. Por otra parte, hemos demostrado que la suma era igual a 2 veces la suma doble
de 1 entre m cuadrado, n cuadrado, que habíamos dicho que era pi cuarta entre 36, ¿no? Con un 2 delante, pi cuarta entre 36. Y entonces ahora, ¿quién está? Venga, ahora ya es fácil. ¿Qué vale la suma de los inversos de los números a la cuarta? ¿Dónde va el 5? Esto, la suma de 1 entre n cuarta, es igual 2 pi cuarta, bueno, 2 entre 36 es 1 entre 18, ¿verdad? ¿Y cuánto es 18 por 5? Casi. Otro intento. 18 por 5, 90. ¡Lo hemos conseguido! Ese es el resultado. Ahora lo repetís todo. Dime. Sí, en la segunda parte del problema hemos demostrado que esa combinación de f's era 2 entre m cuadrado y n cuadrado. Es ese 2. Era el resultado de la segunda parte del problema. ¿Vale? Es largo. Repetidlo todo. ¿Vale? Haced el favor de repetirlo todo, así practicáis sumas, cocientes. Bueno, pi cuarta entre 90. Este número es 1,08232329. Así que lo voy a comprobar sumando unos cuantos términos. Y en efecto, si sumo hasta n igual a 5, obtengo 1,0803. O sea que sumando los 5 primeros, ya me equivoco en ese 0, que debería ser un 2. ¿Vale? Pero bueno, no va mal. Precisión del 2 por 1000, ¿no? Con una precisión del 2 por 1000 me basta con 5 términos. Claro, cae más deprisa que la serie 1 entre n cuadrado. 1 entre n cuarta converge más deprisa. ¿Se ve? ¿Qué pasa si tengo 1 entre n elevado a s? Y tomo ese infinito. Entonces, ¿qué pasa? Se va a 1, no se va a 0, lo vimos ayer. Queda el primer término, que va a 1. ¿Vale? Entonces, 1, ¿cómo era? La suma de los unos entre n cuadrado era pi cuadrado sextos. La suma de los números 1 entre n cubo, no lo sé calcular de manera exacta, es la constante esa de Apérin, pero está un poquito más cerca de 1. La suma de los números 1 entre n cuarta es este de aquí, que es 1,08. Y según voy aumentando ese, me voy acercando cada vez más a 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues cierro esto y pasamos a uno un poquito más físico, que es el 22. ¿Pruébalo? Mejor, búscalo. No quiero que te pases el resto del mes intentando probarlo. Sí. La verdad es que no conozco la prueba. Búscalo mejor. Tiene, parece plausible. Bueno, vamos con un ejercicio más de física. Dice que la intensidad de la dispersión de la luz por una carga ligada. Esto es una función que no habéis visto aún, pero os aparecerá más adelante en la carrera. A mí me sirve como ejemplo de física, así trabajamos ejemplos relevantes. Es omega a la cuarta entre omega cuadrado menos omega cero cuadrado más omega gamma cuadrado. ¿Vale? ¿Os suena esa función? De nada. ¿No habéis visto el oscilador armónico forzado? Pues si habéis visto el oscilador armónico forzado, habréis reconocido ese denominador. Me falta algo. ¿Qué me falta? Mucho más bonito. Ahora sí, no encajaban las dimensiones. Bueno, ¿por qué sale? ¿Qué tiene que ver con la dispersión de la luz? Si uno tiene una carga ligada a un átomo y está en el mínimo de potencial, si la luz la intenta desplazar, está en un oscilador armónico, como vimos el otro día, con el potencial de Lennard-Jones, ¿no?
Si, está, si tengo el átomo en equilibrio y la carga está en el mínimo, pues es un oscilador armónico. O sea que el oscilador y la luz es el forzamiento. O sea que la dispersión de la luz en una carga ligada en el fondo es el oscilador armónico forzado que se han diseñado. Por eso sale la misma estructura. Me da igual de dónde salga, es un ejemplo relevante. Lo que tenemos que hacer es expandir en serie de Taylor. ¿Quién está? Vale. Tienes que expandir esto en serie de Taylor alrededor de omega igual a cero. ¿Qué es lo primero que harías? Ahora, problema práctico. Esto sale en la vida real. ¿Quieres el comportamiento de esta función para omega pequeño? ¿Qué hace esta función cuando omega es pequeño? ¿Qué harías? Todavía no tenéis un manejo. A ver, lo primero en la serie de Taylor es evaluar la función en cero, o en el punto que te pidan que la expandas, ¿no? O sea, pondría omega igual a cero. Pero si pongo omega igual a cero, me sale todo cero. Luego por ahí no voy bien. Y si me pongo a sacar derivadas de eso, me voy a morir, ¿no? Entonces hay que ser un poco más astuto. Puedes aplicar la fórmula de Taylor, pero claro, hasta que te quites esa potencia vas a tener que sacar cuatro derivadas. Luego el aburrimiento va a ser importante y no son derivadas sencillas como estas omegas por aquí. Entonces lo que voy a hacer es simplificarme la vida sacando omega cuarta fuera. Esta serie de Taylor empieza en omega cuarta. Eso es lo primero que haría yo. Y diría, no tiene los cuatro primeros términos, ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3. El primer término no nulo va como omega cuarta, probablemente. Y ahora expando en serie de Taylor lo que tengo aquí. ¿Lo ves? Venga, más cosas. ¿Qué más se puede hacer para simplificarse la vida? Tengo aquí una constante con dimensiones. Me la voy a quitar de encima. ¿Vale? De manera que aquí quede algo menos 1. Con lo cual defino la variable omega entre omega 0 igual a x. Y saco un factor común de este término que sería omega 0 cuadrado. Queda omega cuadrado entre omega 0 cuadrado menos 1. Que es lo mismo que omega 0 cuadrado entre x cuadrado menos 1. Pero claro, no me puedo llevar ese omega 0 cuadrado fuera porque aquí no lo tengo todavía. ¿O sí? Trato este término de la misma manera y lo escribo como omega entre omega 0 por gamma entre omega 0 todo al cuadrado por omega 0 cuarta. Vale, sacáis las omega 0 fueras, ahora ya podéis, y queda una función de x, donde x es esa variable, que es x a la cuarta multiplicando a 1 entre x cuadrado menos 1 al cuadrado más x y cuadrado. Y la y hay que definirla también. Claro, es este cociente gamma entre omega 0. Lo llamo y para escribir menos. Y la cosa tiene ya mejor pinta. Me he quitado allí tenía tres símbolos, omega, omega 0 y gamma, y con estas variables solo tengo dos, x e y. ¿Vale? Bien. Sí. He llamado y a gamma entre omega 0, que es una variable sin dimensiones. Todo tiene dimensiones de frecuencia. Está claro que estas dos son frecuencias, bueno, frecuencias angulares, porque las estoy restando. ¿Y cómo sé que gamma tiene dimensiones de frecuencia angular? Contando 2 por 2, 4, 2, para poder sumarlas. Gamma cuadrado tiene que tener dimensiones de frecuencia angular al cuadrado. Así que es una frecuencia angular. ¿Vale? Bueno, pues ahora hay que expandir Taylor esto otro. Y lo quiero alrededor de cero, cerca de cero. ¿Qué tipo de serie es? Venga, esa me la debería saber sacar. ¿Qué tipo de serie es esta alrededor de cero? ¿Cómo lo expandirías? A ver, el x cuarta me lo guardo. ¿Cómo expandirías eso en serie de Taylor? No quiero sacar derivadas. Si utilizo la fórmula de las derivadas, me voy a morir, como hemos dicho. Muy complicado. ¿Qué os he enseñado
que os facilita hacer esa, expandir eso en serie de Taylor. Venga, ¿quién lo sabe? Pásala, ha sufrido mucho. Venga, ¿qué os he enseñado que os puede servir para simplificar esto? La composición de funciones. El otro día hablamos de la composición de series de Taylor. A ver, si tú tienes 1 entre 1 menos alfa, eso sabes expandirlo. Y ahora donde pone alfa, pon lo que quieras. ¿Vale? Bien, voy a acercarme a esta fórmula. Esto es x a la cuarta por 1 entre 1 más x cuadrado por y cuadrado menos 2 más x cuarta. ¿Vale? Abriendo el binomio. Ya es una serie geométrica. Es 1 más algo que si llevo x a 0 se anula. ¿Vale? 1 más alfa. ¿Vale? ¿Cómo se expande eso? ¿Cómo es la serie 1 entre 1 más alfa? Uno, sí señor, ahí está. Y después menos, ya te digo yo que es menos alfa. Alfa. X cuadrado, y cuadrado menos 2 más x cuarta. ¿Cómo es el siguiente término? Pues alfa cuadrado. Correcto. Más alfa cuadrado, que es x cuadrado, me he dejado algún paréntesis por aquí, lo comprobáis, y cuadrado menos 2 más x cuarta al cuadrado, puntos suspensivos. ¿Verdad? Voy a quedarme ahí para no aburrirnos. Vale. Venga. Pasa. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Queremos una expansión en potencias de x, ¿no? Cerca de x igual a 0. Es lo que estamos haciendo. Busco las potencias de x. ¿Cómo saco de ahí una serie de potencias de x ordenadas? A ver, hay un término en x. El 1 ya lo tengo. Es este. Ahora, ¿hay un término en x? Mira, mira la fórmula, no a mí. X cuadrado, no hay término en x. El primero que sale es x cuadrado, este. Le voy a poner un menos, porque veo aquí un menos. X cuadrado por y cuadrado menos 2. Perfecto, ¿cuál es el siguiente? X cuarta. Entonces veo aquí un x cuarta con un menos 1. ¿Y qué más? Es este menos. No, x cuadrado al cuadrado, binomio de Newton, ya me da un término x cuarta. Esto es el primer término, lo elevo al cuadrado. Ese es el segundo término que me daría x octava. Me olvido. Pero este primero al cuadrado me da x cuarta. Cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo. Este me da un x cuarta. ¿Cuál es el factor? ¿Qué le tengo que sumar? Perfecto. No tengo derecho a, no tengo derecho a quedarme el término en x sexta. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo derecho a quedarme el término en x sexta? Podría sacarlo, ¿no? De aquí digo, el doble producto de este por este me da x cuarta por x cuadrado, x sexta con un 2 y un y cuadrado menos 2. Pero eso no es consistente. ¿Por qué no me puedo quedar el siguiente? Si quiero el término en x sexta, ¿qué tengo que hacer?
¿No aparecería después? No. Sí, de aquí sale un trozo, pero es que me tendría que quedar el término con alfa cubo, que tendría x cuadrado al cubo y me daría otra contribución a x a la sexta. Entonces tendría dos contribuciones. Si solo pongo esta, el término en x a la sexta no es correcto. ¿Vale? O sea que cuando avance, tengo que avanzar no solo en este de aquí, sino también en las potencias de alfa. Bueno, un poco de paciencia y uno llega al orden que necesite. Me va a quedar hasta x cuarta. ¿Vale? ¿Hasta qué orden habéis llegado cuando habéis resuelto el problema? Voy a borrar la variable. Bien. Así que f de x viene a ser a x cuarta por, perdón, menos x sexta, y cuadrado menos 2. Lo que estoy haciendo ahora es multiplicar por esta x cuarta que tenía delante. Estoy metiendo el x cuarta dentro del paréntesis aquí abajo, ¿vale? O sea, x cuarta por 1, x cuarta. X cuarta por 2, x sexta. Más x octavo, potencia octava, y cuarta, más 2y cuadrada, más 3, y ya veis el método, sacáis tantos términos como queráis. Esto es mucho más rápido que utilizar la fórmula de Taylor e ir sacando ordenadamente todas las derivadas, que funciona, pero da mucho más trabajo. ¿Vale? El organizar las cosas para poder utilizar una serie conocida ayuda un montón a practicar. Bueno, entonces, con esto vuelvo a las variables antiguas. Así que la función aquella con la que empecé, cerca de omega a cero, ¿quién está? Esta pregunta es sencilla. ¿Qué quiere decir este símbolo? Proporcionala. Venga, pues vuélveme a la variable omega. ¿Qué es x cuarta? Vale, esto no quiere decir que omega sea cero, esto quiere decir que omega es pequeña. Quiere decir que omega es asintóticamente, tiende asintóticamente a cero, pero no del todo. Si quisiera que fuera cero, habría puesto igual. Eso es omega igual a cero. Si pongo esto, lo que quiero decir es la serie de Taylor en potencias de omega cerca de cero. Es una abreviatura que no conocéis aún, ¿no? Pues así. ¿Vale? Esto quiere decir la serie de Taylor en potencias de omega cerca de cero, que es justo lo que hemos hecho aquí. Esto es la serie de Taylor en potencias de x cerca de x igual a cero. ¿Quién era x en términos de omega? Pues entonces, omega entre omega cero a la cuarta, menos omega entre omega cero a la sexta, gamma entre omega cero al cuadrado menos 2, más, bueno, sabéis escribir lo siguiente, omega entre omega 0 a la octava, gamma entre omega 0 a la cuarta, más 2, gamma entre omega 0 al cuadrado, más 3, etc. Con la precisión que os haga falta en el problema físico en el que estéis. ¿Se entiende? Bueno, pues ahora se pide expandir en torno a omega 0. Dime, hay una pregunta. Me he equivocado un signo en algún sitio y vas y lo cazas. ¿Cuál? Dime. El 2y cuadrado va con un... El 2y cuadrado, este de aquí. Sí, correcto. Me he equivocado al copiar la pizarra. Ya un menos. ¿Dónde se arrastra? ¿Dónde más se arrastra? Este, ¿no? Gracias. Bueno, pues la segunda parte. Ahora se trata de expandir cerca, hay que expandir en potencias de omega, pero cerca de omega cero. En la fórmula del principio hay que volver atrás y volver a empezar. Y en lugar de hacerlo cerca de cero, cerca de omega cero.
Entonces hay que organizar las cosas de otra manera. Lo último que quiero hacer es sacar todas las derivadas de esa función. Ninguna derivada, no quiero sacar ninguna, ¿no? O sea que me voy a organizar de otra manera. Lo que voy a hacer es omega cerca de omega cero, qué pereza. Es una serie de potencias. En omega menos omega 0 elevado a n, ¿verdad? Omega menos omega 0, omega menos omega 0 cuadrado, omega menos omega 0 cubo. Es una serie de potencias en esa variable. Entonces voy a escribir mucho menos si a esta variable le doy un nombre. Voy a llamarla epsilon. ¿Vale? Me va a simplificar mucho la escritura definirme aquí una epsilon y decir que omega es la omega 0 más epsilon, que está cerca de omega 0, porque epsilon es pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora me voy a la fórmula original a ver qué pinta tiene. Entonces es, primero tenía omega a la cuarta. ¿Quién está? No, sigue. ¿Qué es omega cuarta? No lo es. Es omega 0 más epsilon a la cuarta. ¿No? A estas horas de la tarde ya da igual lo que pongamos que no se ve, ¿no? ¿Vale? Omega es omega 0 más epsilon. Venga, el denominador. Aquí teníamos omega cuadrado menos omega 0 cuadrado todo al cuadrado. ¿Qué queda? Voy a intentar. Déjame sustituirlo. Es omega 0 por 1 más epsilon, los 2 al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado. ¿Vale? Y a su vez al cuadrado. Omega menos omega 0 no es lo mismo que omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, ¿no? El binomio es distinto de la diferencia de cuadrados. Bien, y luego había otro término que era omega gamma. Era omega gamma al cuadrado. ¿Qué haces con eso? Omega 0 más epsilon por gamma todo al cuadrado. Y ahora es cuando en potencias de epsilon alrededor de 0, igual que he hecho antes. Una vez aquí, repito el método de la primera parte. ¿De acuerdo? Saco la constante omega 0. Así que esto que es omega 0 cuarta entre omega 0 cuarta, 1 más epsilon a la cuarta, dividido por 1 más epsilon al cuadrado menos 1, más 1 más epsilon por y al cuadrado. Ya me he quitado encima las constantes con dimensiones. La omega 0 y la gamma las he cambiado por la... ¿He liado algo? Creo que he liado algo. Bueno. Más o menos. He redefinido en este paso que epsilon pasa a ser epsilon prima igual a epsilon entre omega 0, ¿verdad? Y a continuación me he tirado la prima. Correcto. Y espero que así funcione. Vale. Pues ya no tiene mucho más. Lo escribo como un cociente de dos polinomios. Esto es lo mismo que 1 más 4 epsilon más 6 epsilon cuadrado dividido por 1 entre y cuadrado, no, y cuadrado, a ver más pasos, 4 epsilon cuadrado más 1 más 2 epsilon más epsilon cuadrado y cuadrado. He saltado demasiado deprisa, a ver, voy a dar un paso más. No copiéis esa. A ver.
La que estáis esperando es esta de aquí. 4 epsilon, 6 epsilon cuadrado, 4 epsilon cubo, epsilon cuarta. Reconocéis los coeficientes 1, 4, 6, 4, 1 del triángulo de Tartalla. Y divido por 2 epsilon más epsilon cuadrado al cuadrado, más 1 más 2 epsilon más epsilon cuadrado y griega cuadrado. Y aquí vuelvo a tener una serie geométrica. ¿Dónde está el 1 que domina la serie? ¿Quién está ahora? ¿Dónde está el 1 de la serie geométrica en el denominador? Lo que quiero hacer es lo mismo. Tengo un polinomio dividido por un denominador. Voy a expandir el denominador en serie geométrica. ¿Quién es el 1 en el que me apoyo para hacer 1 más alfa? ¿Esto de aquí? ¿Ese? ¿Este? ¿Este? Acá hay un 1. Epsilon es la cantidad pequeña. Esto no lleva ningún epsilon. Me puedo apoyar en ese para llevar todo este denominador a 1 más alfa. ¿Vale? Y ahora sí, y ya lo voy a truncar a orden epsilon cuadrado. Y los términos más altos no los voy a guardar. A partir de este momento no voy a tener derecho a guardar términos de orden más alto que epsilon cuadrado. ¿Vale? Y entonces queda la que estaba dando antes. 1 más 4 epsilon más 6 epsilon cuadrado dividido por 4 epsilon cuadrado más 1 más 2 epsilon más epsilon cuadrado y griega cuadrado. Sigo teniendo aquí el 1 en que me quiero apoyar para sacar una serie geométrica. Y esto es 1 más 4 epsilon más 6 epsilon cuadrado por 1 entre y cuadrado por 1 entre el 1 en el que me quiero apoyar, ya lo he conseguido aislar, más 2 epsilon más epsilon cuadrado por 1 más 4 entre y cuadrado. Vale, pues ahora hay que expandir Taylor. Utilizamos que 1 entre 1 menos alfa viene a ser 1 más alfa cuadrado, más alfa cubo, más alfa cuarta. ¿Quién está? ¿Cuántos términos tengo derecho a quedarme? Quiero aplicar esta expansión a esa fórmula. ¿Cuántos términos tengo derecho a quedarme? 3 términos. ¿Por qué? O sea, me propones que corte aquí. Si me quedara este término alfa cubo, ¿qué pasaría? Tendría que venir aquí y sacar un término de orden alfa cubo. Entonces, ¿qué término me saldría? Alfa es esto. Eso es la alfa, ¿verdad? O menos alfa. Lo he puesto allí como un menos, esto es menos alfa. Me da igual, ¿no? Entonces, para contar el orden, el signo da igual. ¿Cuántas potencias de alfa me puedo quedar? Fíjate aquí. Entre este paso y este paso, he decidido que me voy a quedar solo hasta orden epsilon cuadrado. Entonces, si llego aquí y me quedo demasiadas potencias, de manera que exceda el orden epsilon cuadrado, estoy sacando una solución que no es consistente con lo anterior. No tengo derecho a quedarme tantas potencias. Tendría que volver atrás y guardar más términos de estos en la siguiente fórmula. ¿Vale? Bien, entonces, hasta el cuadrado, efectivamente, porque al elevar esta al cuadrado ya me sale un epsilon cuadrado. Si me voy al cubo, esto al cubo es un epsilon cubo que he tirado. Entonces he tirado parte del coeficiente que iría con epsilon al cubo. Así que solo tengo derecho a quedarme hasta orden alfa cuadrado. El polinomio de Taylor más grueso que puedo calcular en este momento es ese de aquí. Los iré tirando según salgan, son cero todos. O sea, a partir de esta línea, cada vez que tengo un epsilon cubo lo pongo a cero. O epsilon cuarta o epsilon sexta. Pasa que aquí, como todavía no he multiplicado, no los veo, pero irán saliendo y serán todos cero. ¿Vale? Sigo. Entonces, esto es 1 entre y cuadrado, 1 más 4 epsilon más 6 epsilon cuadrado, por 1 menos 2 epsilon más epsilon cuadrado, por menos 4y cuadrado más 3, y no hay más.
y luego ya puntos suspensivos. ¿Vale? S3 sale de combinar el cuadrado de este más este 1 con el signo correcto. Ese saldrá como un menos y este como un más. 4 menos 1, 3. He combinado dos términos para sacar este. O sea, esto es menos 2 epsilon al cuadrado más epsilon al cuadrado. ¿Es de dónde viene? ¿Vale? Este término viene de alfa cuadrado y este viene de alfa. ¿Se ve? Ahora hay que multiplicar dos polinomios. De nuevo, todo lo que lleve potencias epsilon cubo más lo llevo a cero. Y queda 1 entre y cuadrado, 1 más 2 epsilon, más epsilon cuadrado, 1 menos 4y cuadrado, y sigo. Reconstruyo las variables originales, omega 0 cuadrado entre gamma cuadrado, 1 más 2 omega menos omega 0, más 1 menos 4 gamma cuadrado entre omega 0 cuadrado por omega menos omega 0 cuadrado, que es el epsilon cuadrado, claro. Esto de aquí es el epsilon cuadrado, esto de aquí es el epsilon y ha vuelto a aparecer la gamma mayúscula. Ya está expandida la... O sea, una función física, dificililla, y os la he expandido en serie de Taylor alrededor de dos puntos, evitando la fórmula de Taylor. Y era gamma entre omega 0, ¿no? Entonces, y cuadrado es gamma cuadrado entre omega 0 cuadrado. O sea que esto es la y. Y luego esto que sigue aquí es el epsilon cuadrado. Espera que lo redondee en color. Epsilon cuadrado, omega menos omega 0 cuadrado. ¿Vale? Bien, que queréis calcular el término en epsilon cubo, no hay problema, seguimos al siguiente. Bueno, en la electrodinámica cuántica, cada uno de estos cálculos es un libro, y van por el orden 6 o el orden 7 en algunas cantidades. Hay gente que se dedica a calcular expansiones de estas tremendas. Venga, hasta el lunes.